Enrique Homero Cárdenas Salinas, alias Caic y presunto cabecilla del Cártel del Golfo, fue ejecutado en Tamaulipas frente a su familia. Era hijo de Homero Enrique Cárdenas Guillén, el Majadero, y sobrino de quien fuera máximo líder del grupo criminal, Ociel Cárdenas Guillén. Caic Cárdenas fue asesinado durante la madrugada de este sábado 6 de febrero. Los hechos, según reportes extraoficiales, ocurrieron sobre la calle Valle de Lirios de la colonia San Miguel, al sur de Matamoros. Esta vía se localiza entre las calles Hueman y Tlaloc. Fuentes de seguridad confirmaron a este medio sobre el homicidio de Cárdenas Salinas, pero las autoridades de Tamaulipas no han emitido mayores detalles al respecto. Sobre la ejecución, las versiones preliminares no son muy claras. Algunos reportes han destacado que Caic Cárdenas fue emboscado por un comando de sicarios. Mientras que otros informes refieren la participación de un solo autor material, quien habría disparado hasta en 6 ocasiones, según los casquillos localizados en el lugar. Este agresor habría huido en un vehículo Honda color negro. Sin embargo, en lo que medios locales coinciden es que el cabecilla fue asesinado frente a sus familiares, presuntamente, su esposa e hijos. Supuestamente, este evento tuvo lugar alrededor de las 4 horas de la madrugada, cuando se solicitó el servicio de emergencia. Por otra parte, se ha informado que el capo fue ejecutado apenas arribó a su domicilio de donde, según fotografías filtradas en redes, fue remolcado un coche negro, al parecer Lincoln MKZ. Presuntamente, el cuerpo de Cárdenas Salinas quedó boca arriba con los ojos abiertos, tras múltiples disparos a la altura frontal del pecho, de acuerdo con las imágenes filtradas. Vestía pantalón de mezclilla en azul oscuro, una playera negra y una gorra del mismo color, la cual quedó a un lado de su cabeza. También llevaba una chamarra localizada en la parte media de su cuerpo. Se aprecia que cayó cerca de la banqueta y frente a lo que parece la entrada de una casa, con el automóvil negro estacionado. Pero estas imágenes solo han circulado en redes y hasta el momento no han sido confirmadas por las autoridades. Cabe destacar que Matamoros es bastión histórico del Cártel del Golfo. En esa zona opera José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, asociado a los Ciclones. Este capo es primo de Caic Cárdenas, el mismo clan de la facción que fundara Juan García Ábrego a mediados de 1980. Mediante Facebook han circulado mensajes de pésame por el asesinato. Familiares del clan Cárdenas están de luto en Tamaulipas. Peritos de la fiscalía acudieron al sitio para el levantamiento de indicios y traslado del cuerpo al servicio forense. Fuentes consultadas por The Monitor han indicado que el asesinato es parte de una disputa interna en el Cártel del Golfo y que el contador, primo de Caic Cárdenas, habría ordenado la ejecución. Es preciso recordar que José Alfredo Cárdenas Martínez quedó en libertad el 29 de octubre pasado tras 2 años preso. Junto con Evaristo Cruz, el vaquero, mantendría un dominio y disputa por la plaza de Matamoros. Sin embargo, otro actor sería el llamado Cártel del Golfo Nueva Era que pelea contra el vaquero. Se presume que esta célula la dirige Mario Alberto, Beto Cárdenas, quien actualmente se encuentra en una cárcel mexicana pero permanece activo. Su segundo al mando es Raúl Scorpion II García. En la lista de los más buscados por Tamaulipas figura José Martín Cárdenas García, el Chihuili, quien también tendría su base de operaciones en Matamoros. Ante las presuntas órdenes de El Contador, otras fuentes han atribuido el ataque a El Vaquero con la anuencia del primero. Sin embargo, lo cierto es que ante este hecho se han encendido focos de alerta para las autoridades por las represalias que tomarían los grupos agraviados, ya fueran de los Ciclones o de los Escorpiones. Otras facciones con quienes se mantiene una guerra permanente en Tamaulipas son el Cártel del Noreste, los Zetas Vieja Escuela y los Metros. Más información en el blog del narco.com.